Buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches, doctora Cristina. ¿Cómo está, doctor Víctor? Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un poco de lo que es ecografía en el segundo trimestre, que es como les han repartido a los temas. Aquí básicamente se va a tocar lo que es biometría fetal, placenta y líquido amniótico. Ya. Una ecografía del segundo trimestre sirve como un importante punto de referencia con la cual las exploraciones posteriores pueden ser comparadas para evaluar el crecimiento y la salud fetal. Recordemos que hay algunas alteraciones que pueden verse ya desde el segundo trimestre y pueden comprobarse a nivel del tercer trimestre. Por ejemplo, crecimiento restringido, alteraciones como macrosomías, etcétera. Podemos hacerle un seguimiento, al igual que alteraciones en el líquido amniótico. En el segundo trimestre vamos a evaluar algunas alteraciones y las vamos a dar seguimiento de la misma manera en el tercer trimestre. La ISUOC nos dice que se debería realizar de preferencia a la semana 21. Lo mismo nos dice el Fetal Medicine. Se debería realizar entre la semana 18 y la semana 22, con una preferencia a la semana 21, debido a que la mayoría de las estructuras anatómicas del feto ya están totalmente formadas. ¿Cuál va a ser la población de objetivo para este tamizaje? A todas las mujeres embarazadas se les debe ofrecer una ecografía para la detección de anomalías fetales y complicaciones que se puedan presentar en su embarazo. Sin embargo, las evaluaciones repetidas en detalle no están justificadas y no se consideran de rutina. Los temas que vamos a tratar van a ser la biometría fetal, el líquido amniótico, la placenta y cordón umbilical, básicamente aspectos morfológicos normales. Posteriormente se tratarán todas las anomalías, tanto del líquido amniótico como de la placenta y el cordón umbilical. El estudio anatómico y las malformaciones congénitas abarcan todo el módulo 4, por lo que lo verán en detalle con las malformaciones y la ecografía Doppler. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Es la datación exacta de la edad gestacional. La edad gestacional puede ser estimada por la fecha de última menstruación y es lo que normalmente y habitualmente manejamos en la consulta diaria. No siempre vamos a tener la paciente que nos llegue con una ecografía del primer trimestre. En ocasiones tienen una fecha de última menstruación confiable y en ocasiones son pacientes irregulares, por ejemplo, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pacientes que no llevan un registro de su fecha de última menstruación, pacientes que están en amenorrea tal vez de la lactancia, pacientes con métodos anticonceptivos que quizás no recuerdan su fecha de última menstruación. Sin embargo, tenemos la regla de Nagel, que es la que generalmente usamos en la consulta, que es la fecha de última menstruación más 7 y menos 3 meses. O tenemos la de Wall, que le sumaba el día de la menstruación más 10 y menos 3 meses de igual manera. ¿Qué hay que considerar en esta fecha de última menstruación? Casi todo lo que les acabo de decir. Muchas mujeres no tienen ciclos regulares de 28 días. Recordemos que lo normal es un periodo de 23 a 35, incluso algunas literaturas dicen 38 días. Entonces no vamos a tener ovulaciones justo en el día 14. Existe variación en la duración del tiempo entre la fertilización y la implantación del huevo fecundado. El sangrado temprano del embarazo o el uso reciente de métodos anticonceptivos pueden confundir a la paciente y pueden darnos una fecha incorrecta de última menstruación. Muchas mujeres no están seguras de su FUM. Las mujeres que dependen de la memoria y no tienen un registro escrito tienen mayor facilidad por acordarse de mitades de mes, por ejemplo, el 15 de julio, el 15 de mayo, etc. Las mujeres que conciben durante la lactancia obviamente pueden presentar periodos de amenorrea. Hay que tener en cuenta, y eso lo revisamos ya hace algunas clases, si tengo un LCR menor a 84, pues es muy bienvenido a la datación por CRL, es la más exacta. Si tengo un LCR mayor a 84 y un DBP menor a 60, pues uso la datación por el DBP.
Si yo tengo un DVP mayor a 60, pero tengo una FUM muy confiable, vamos a preferir la fecha de última menstruación. Si la FUM es incierta, pero el DVP es menor a 85, pues yo uso el DVP. Si el DVP es mayor a 85, prefiero usar otras biometrías, como por ejemplo el perímetro cefálico o la longitud del fémur. Existen varias calculadoras que nos permiten comprobar de forma exacta la fecha de la última menstruación. Esto sobre todo nos va a servir en el tercer trimestre en lo que es restricción de crecimiento intrauterino, alteraciones del crecimiento que generalmente se detectan ya a finales del segundo, inicios del tercer trimestre. Por ejemplo, tenemos aquí una calculadora de acceso libre. Como ven aquí la dirección Medicina Fetal Barcelona, esta nos permite estimar la fecha de última menstruación por fecha de última menstruación por el primer CLL menos de 84. Aquí nos dice DVP menor de 70 o en el tercer trimestre DVP mayor de 70. Cuando aplastamos aquí en esta última opción, nos da la opción para colocar lo que es la longitud femoral o la circunferencia cefálica. Entonces, la biometría fetal, se utilizan cuatro parámetros para estimar el peso del feto, el tamaño y el crecimiento, que son el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. No debe usarse para cambiar la fecha probable de parto si ya fue estimada por el CRL. Recuerden que esta es la medida más confiable. Se usa para valorar el crecimiento del feto. Embarazo avanzado, vamos a tener más errores humanos y la variación normal del tamaño del feto puede causar subestimaciones de la edad gestacional. Si yo tengo un feto grande, me va a dar más edad gestacional. Si tengo un feto pequeño, pues me dará menos edad gestacional. Recordemos que es una máquina la que está midiendo. Entonces, hay muchas pacientes que en ocasiones llegan a nuestra consulta, doctora, la ecografía me dio otra fecha, una ecografía del segundo, tercer trimestre, ya casi al final del segundo trimestre. Es importante explicarle a la paciente que la más importante es la datación del primer trimestre y si tiene CRL, mucho mejor. Entonces, la biometría fetal se va a realizar por el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud de la diáfisis del fémur. La orientación del transductor. Es muy importante que identifiquemos la marca de nuestro transductor. Aquí vamos a usar generalmente el transductor, el convexo. Identificar la marca del transductor siempre estará a la izquierda de nuestra pantalla o debemos colocarla a la izquierda de nuestra pantalla para orientarnos mejor. Izquierda de la pantalla significa derecha de la paciente. Eso debemos recordar siempre. En este caso tenemos un transductor de forma transversal, como podemos ver aquí. Entonces tenemos un transductor de forma transversal. Quiero ver si les estoy mostrando bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una orientación del transductor hacia la parte superior. ¿Y qué estoy viendo yo con esto? Un corte sagital. Un corte sagital del bebito, por ejemplo, podemos verlo aquí en el video. Yo me estoy moviendo de arriba hacia abajo, pero con el transductor en esta dirección. ¿Yo qué estoy viendo? Estoy viendo un corte sagital del bebé. Le estoy cortando por la mitad. Si yo tuviera un bebito, se me ocurre, en esta posición, lo que yo estoy haciendo es cortarle al bebito. Le estoy viendo en longitudinal. En cambio, si yo lo estoy colocando al transductor de esta, en esta manera, estoy haciendo un corte transverso de mi feto. Ya. La orientación del transductor nuevamente es importante. Por ejemplo, aquí yo veo la muesca. Recuerden que la muesca siempre estaba al lado derecho. Eso también lo vimos en lo que era ecografía abdominal para órganos de la mujer. Aquí, por ejemplo, el transductor en esta posición transversa me da un corte transversal de la cabeza. Entonces yo aquí estoy viendo un corte transversal. Un feto tal vez encefálico y yo estoy haciendo un corte transversal. Aquí tengo un corte coronal. El corte coronal me permite valorar, por ejemplo, la integridad de la columna. Aquí podemos verle. En este caso, y es algo
que se utiliza mucho, por ejemplo, para realizar el diámetro biparietal, yo bajo en un corte coronal, estoy viendo la parte posterior del feto, llego a la parte superior y giro el transductor, generalmente antihorario. Entonces yo tengo la visión transversal, estoy viendo al feto, un corte coronal ve lo que es la parte anterior y la parte posterior. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando un corte transversal. Recuerden que el fetito no está siempre en posición recta, sino es un feto, está en posición fetal, está en posición como una C, el feto. Entonces, si yo hago un corte coronal, yo voy a poder evidenciar esto, la totalidad de la columna. Diferente, por ejemplo, aquí yo veo la vértebra completa, veo las fosas, veo los flancos, perdón. Por ejemplo, aquí veo los flancos, aquí sería un buen corte para valorar el riñón, por ejemplo. Veo aquí, veo la columna completa. Por ejemplo, aquí en este corte, en cambio, sagital, cuando yo me movía con el fetito así, en esta posición, yo no le veo a la columna totalmente, veo la pancita del bebé, veo la columna en una parte, pero veo prácticamente la parte superior de la columna más unida a lo que es el transductor. Entonces es un corte longitudinal. Un corte transversal, en cambio, yo veo toda la columna, de adelante hacia atrás. ¿Cuáles son los movimientos que vamos a realizar con el transductor para nosotros? Obviamente es mucho más fácil cuando estamos en vivo, pero bueno, para que más o menos tengan una idea, hay algunos movimientos. No siempre vamos a caer directo con el transductor sobre el abdomen de la mamá y vamos a encontrar ya las medidas. Tenemos que realizar algunos movimientos. Entre esos son cuatro principalmente y estos pueden mezclarse. El primero, que es desplazar. Desplazar puede ser en el eje largo o en el eje ancho del transductor. Por ejemplo, tenemos el transductor ahí, tenemos la muesca. Si yo estoy haciendo un corte longitudinal, me estoy desplazando por el eje corto del transductor. Si yo, en cambio, le tengo al transductor de esta manera, me estoy desplazando por el eje ancho o por el eje mayor del transductor. Este, por ejemplo, me serviría para un corte transversal. Y este me serviría para un corte longitudinal si tengo un feto encefálico, obviamente. Es importante que mantengamos el transductor perpendicular. De esta forma, la isonación será en 90 grados. Desplazar según la posición del feto. Obviamente, no siempre le voy a tener al feto encefálico, no siempre le voy a tener en podálico, a veces lo tengo en transverso. Entonces, es importante que sea perpendicular, pero a lo que estoy explorando, no a la barriga de la mamita. Debo rotar. Por el eje del transductor largo debe rotar. Si yo estoy en esta posición, siempre recuerden rotar antihorario. Permite visualizar una estructura o cambiar de un plano a otro. Vascular. ¿Vascular qué va a hacer? Vamos a mover el transductor de esta manera. Es en un plano horizontal. Nos permite colocar paralelo y central y se puede sumar a otro movimiento que es el desplazamiento. Y el último, que es angular, en los ejes mayores del transductor. Vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. Este, por ejemplo, es muy útil en lo que es longitud femoral. Movimiento superior e inferior se acompaña de desplazamiento también para obtener un plano axial o coronal adecuado, por ejemplo. Entonces, aquí estamos viendo lo que acabamos de decir. El desplazamiento puede ser por el eje corto del transductor. Por ejemplo, aquí nos estamos moviendo de adelante hacia atrás. Es justamente lo que estamos cortando al fetito. Por ejemplo, aquí en un corte longitudinal podemos ver cómo el transductor corta al bebé y nos da un corte longitudinal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un bebito en podálico, se me ocurre, estamos yendo desde abajo hacia arriba con el transductor y estamos haciendo un corte longitudinal. En el caso de acá tenemos una ecografía, entonces tenemos al fet, estamos viendo a la placenta, esa placenta de inserción posterior. Y podemos ver cómo se desplaza cortando longitudinalmente al útero. También podemos desplazarnos de otra manera. Podemos desplazarnos de adelante hacia atrás igual, pero con el eje más ancho, más grande del transductor. Igual, en este caso de acá tenemos, por ejemplo, otro fetito que está de cabeza, está encefálico y yo me estoy moviendo, ¿no es cierto? Con el eje
más ancho del transductor. ¿Y qué veo yo en la ecografía? Estoy cortando al bebé, por ejemplo, este es un bebé, estamos viendo su cabecita, ya llegamos al corazón, vemos estómago, riñones, seguimos bajando y llegamos a la parte inferior al fondo, en ser un feto encefálico y yo lo estoy cortando, ¿no es cierto? Llegamos transverso, me desplazo hacia arriba, veo brazos, veo extremidades, estómago, veo la inserción de la, del cordón, etcétera, sigo bajando y me encuentro con las extremidades en la parte superior, hice un corte transversal, me desplacé en el eje más ancho o el eje más grande del transductor. Rotar, ¿qué es rotar? Por ejemplo, aquí, yo estoy y giro en contra de las manecillas del reloj. Recuerden que este corte hacíamos para ver el útero, recuerden en una ecografía pélvica teníamos el corte longitudinal que le veíamos al útero en su totalidad y girábamos y le veíamos un corte transverso. Ese movimiento se denomina rotar. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Por ejemplo, aquí estamos haciendo un corte coronal, vemos que baja, baja, llega a la cabecita del feto y giramos. Con eso podemos ver un corte transversal de la cabecita. Estamos bajando el coronal y giramos. ¿Ya? Y ahí podemos ver nuestro corte transversal. Entonces eso generalmente se utiliza para cambiar de una posición a otra. ¿Qué es vascular ahora? Por ejemplo, aquí yo tengo un fémur, pero yo veo que el fémur está oblicuo, como podemos ver aquí en la imagen. Como podemos ver aquí en la imagen. Entonces, si yo pongo el transductor recto, ¿qué voy a ver? Esto, un fémur inclinado, un fémur oblicuo. Es importante que para todas sus medidas, las medidas estén siquiera ocupando 2/3 de la pantalla y lo más recto que sea posible. Entonces, si yo simplemente me giro, pues me va a faltar una parte del fémur o se va a quedar muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hago? Deslizo también, basculo y deslizo. Entonces, justamente es lo que vamos a ver acá. Yo estoy en la pancita de la mamá y basculo. Basculo, llevo el eje corto del transductor hacia los lados. Obviamente con movimientos muy suaves, muy sutiles, para no perder la imagen que intentamos estudiar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos ahí, ven cómo bascula, bascula, bascula y desliza. ¿Desliza para qué? Para colocarle al fémur justo en el centro de la pantalla y que yo pueda tomar mis mediciones de la biometría. Y el angular es, llevar, es hacer esto, el transductor en su eje ancho hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo, yo llevo el transductor hacia arriba, hacia abajo, obviamente con movimientos más suaves, eso solamente es representativo, pero me permite igual hacer que nuestras estructuras sean simétricas. Por ejemplo, aquí yo veo un fetito que está más desentido, el un parietal que el otro, entonces basculo, 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 hasta que se me quede simétrico y en el centro. Puedo hacer movimientos de deslizamiento para colocarle a la imagen en la mitad. Recuerden que pueden ustedes también ayudarse de lo que es el zoom, la ampliación, aumentar la profundidad, aumentar las ganancias, la ganancia total, la ganancia parcial, todo para que me quede una imagen que ocupe 2/3 de la pantalla por lo menos y que esté más magnificada esa imagen. Debemos siempre ubicarnos y es lo más importante. Por ejemplo, aquí, bueno, es un muñequito, le robé a alguien, pero por ejemplo, miren, yo aquí he graficado derecha e izquierda, esto les puede servir a ustedes a ubicarse. Lamentablemente no estamos en vivo, pero nos puede servir para ubicarnos. Por ejemplo, un feto encefálico dorso derecho de la madre. ¿Qué estoy viendo yo? Si yo tengo un feto encefálico dorso derecho, como por ejemplo el que estoy viendo aquí, este es un feto encefálico dorso derecho de la madre, recuerden, siempre con, en correspondencia a lo de la mamita. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Yo si tengo aquí la izquierda, ¿yo qué debería ver en la parte superior? Debería ver corazón y estómago, que recuerden que están hacia la izquierda
del feto o a la izquierda de cualquier persona está a la izquierda. Esto nos permite, por ejemplo, ver el situs del corazón, saber que estamos bien, saber que no hay una dextrocardia, hacer bien nuestros cortes, etc. Entonces, por ejemplo, en este gráfico vemos cómo estamos haciendo un corte coronal, que es de lo que hablábamos justamente, y hacemos un movimiento de rotación antihoral. Y yo tengo mi cefálico, mi cabecita del bebé, y yo voy bajando, voy descendiendo. Veo aquí, ven, el corazón se encuentra hacia la parte superior. Como decíamos aquí el gráfico, entonces el corazón hacia la parte superior y debajo del corazón está el estómago porque las dos estructuras están hacia la izquierda. Entonces, lo más importante para hacer una buena biometría e inclusive después para valorar su anatómico es que no sepamos ubicar bien, si no, no sabemos si hay un situs, si hay una alteración, etc. En el caso de acá, por ejemplo, yo tengo un feto encefálico dorso izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a ver? Yo, por ejemplo, si tengo un cefálico dorso izquierdo, corazón y estómago hacia abajo, van a estar hacia abajo. Entonces, yo hice mi corte coronal, tengo ahora mi corte transversal y bajo. ¿Y qué veo? Corazón hacia abajo, punta hacia la izquierda. Sigo bajando y debe estar ahí el estómago. Entonces, yo me he ubicado. En el caso que estuviera, por ejemplo, el fetito en podálico, yo voy bajando con mi transductor, voy bajando, ¿y qué voy a encontrar? Voy a encontrar a la izquierda hacia arriba. Entonces, ¿qué me voy a encontrar en la parte superior más cerca del transductor? Me voy a encontrar estómago y corazón. Si tengo un feto en podálico dorso derecho, pues voy bajando y veo el corazón y el estómago hacia el fondo, en la parte posterior, más alejados del transductor. Con eso yo me ubico nuevamente. Por ejemplo, aquí yo tengo un feto encefálico dorso derecho. Entonces, yo hago mi corte transversal, hago mi corte coronal. Siempre es bueno hacer un corte coronal para saber para dónde está el dorso. Entonces, empiezo así mi exploración. Veo si está el dorso derecho, veo si está el dorso izquierdo, me ubico. Cabeza, la columna y extremidades. Entonces, yo ya me ubico si está el feto encefálico, en podálico, en transverso, y yo ya voy buscando mis estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un feto encefálico dorso derecho. Feto encefálico dorso derecho. ¿Qué voy a ver hacia la parte superior? Estómago y corazón. Entonces aquí tengo estómago y asimismo hacia la izquierda, corazón. Si yo tengo un feto encefálico dorso izquierdo, yo voy a tener corazón y estómago hacia abajo. Entonces veo corazón y estómago que está bien posicionado. Si tengo un podálico dorso derecho, que es lo que les había dicho, entonces yo qué voy a ver, hacia abajo de mi transductor, porque está ahí la mamita y yo voy y sonando esta zona, yo voy haciendo comidas de ultrasonido y qué veo, el izquierdo o el corazón y el estómago hacia la parte de abajo, y igual en un podálico dorso derecho yo veo mi corazón y mi estómago hacia la parte superior. Las medidas de la cabeza. La cabeza va a medirse con dos medidas, que son el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. El transductor siempre va a estar perpendicular a los huesos parietales del feto. Un corte transverso correcto que nos permita identificar las estructuras que estamos buscando. Nos permite, un corte bien hecho nos permite visualizar las estructuras. Las calotas son lisas y simétricas bilateralmente y los calipers se colocan en posición adecuada. Hay muchas literaturas en realidad sobre el diámetro biparietal, unos toman más estructuras, otros menos estructuras, pero según la ISUOC nos vamos a llevar este día. Corte transversal de la cabeza del feto a nivel de los tálamos y el tercer ventrículo. El tercer ventrículo lo vemos aquí como esta zona un poco más hiperecogénica y en el centro tiene un ojalito anecogénico. Bueno, aquí no se ve tan claro, pero generalmente se ve un botoncito más anecogénico en el centro. El ángulo ideal para isonar y para tener esta cabecita es 90 grados, es decir, el transductor perpendicular. Recuerden, perpendicular al feto, no perpendicular a la madre, porque si el feto está ahí, yo estoy cortándole así, entonces perpendicular a la cabeza del feto. No se debe hacer una presión excesiva.
Y por ejemplo, ya cuando vean anatómico, este corte nos permite ver, por ejemplo, que toda la calota esté completa, esté osificada, estamos viendo el hueso, que saben ustedes que es más hiperecogénico, por ejemplo, las osteogénesis imperfectas, ustedes le ven aquí al hueso como más transparente, más claro, alteraciones de la forma de la cabecita, hay la cabecita en limón, que por ejemplo, los frontales se ven un poquito más aplastados, que se llevan mucho con lo que es espina bífida, casos de dolicocefalia, que son cerebros, son cráneos pequeñitos que tienen que ver mucho con malformaciones. Entonces, ¿qué nos pide la ISUOG en este corte? Nos pide que identifiquemos el cavum del septum pellucidum, que es esta estructura aquí, cuadradita, rectangular más bien, que corta a la línea media. Vemos aquí una línea media continua, que es la hoz del cerebelo, y nosotros vemos que va cortándose en que en el tercio, entre el tercio anterior y los dos tercios posteriores. Vemos que corta en la parte delantera y yo estoy hacia frontal. Si yo veo esta estructura, sé que la cabecita, los ojos están hacia acá, la cabeza, el occipital hacia la parte posterior y este cavum del septum pellucidum incluso es la estructura que vamos a visualizar en todos los cortes. Igual cuando ya vean neurosonografía con el doctor Guerra, ustedes van a ver que en todos los cortes le incluyen a este rectangulito, el cavum del septum pellucidum en los cortes más altos, como por ejemplo el que va entre los ventrículos, cortes más oblicuos como el cerebelar, etc. Entonces, es una estructura muy importante. Veo aquí la línea media, veo lo que es el tercer ventrículo, los tálamos, bueno, estos son los pedúnculos del cerebelo que yo puedo ver aquí, que son como una flecha que apunta hacia la parte occipital, pero básicamente necesitamos ver que el cavum del septum pellucido, los tálamos, el tercer ventrículo. Aquí, por ejemplo, vemos la asta posterior de los ventrículos con el plexo coroideo, pero no es necesario identificarlos según los parámetros de la ISUOG. No hacer una presión excesiva. ¿Por qué? Porque nos puede deformar un poquito la cabeza, nos puede alterar las medidas, entonces una presión suave. Y trazo mi línea, coloco los calipers. El caliper más alto o el que está más cerca del transductor a nivel de la tabla externa, es decir, a nivel de la parte externa del hueso y el externo en la parte interna, como podemos ver aquí. Ese es el diámetro biparietal. En cambio, en este gráfico sí nos da otras estructuras que también nos pueden servir para identificarlo. Pero yo básicamente necesito ver que el cavum del septum pellucidum, que es una estructura rectangular, yo aquí, por ejemplo, veo las astas anteriores de los ventrículos laterales. Recuerden que los ventrículos laterales son como una C, entonces tienen astas anteriores, tienen una asta temporal que está más acá abajo y tienen astas posteriores. La unión de esa asta lateral con esa asta posterior, por ejemplo, nos da aquí el atrio ventricular. Este atrio ventricular que le podemos ver aquí con el número 7, por ejemplo, es una estructura necogénica medio redondeada y en el centro vemos el plexo coroideo. Por ejemplo, esta es una medida que nos sirve para ver ventriculomegalia, siempre debe ser menor a un centímetro. ¿Qué veo yo aquí también? Los tálamos, que es lo que me importa para tener un buen DVP. Aquí está graficado también el tercer ventrículo, los pedúnculos cerebelares que vemos acá y aquí, por ejemplo, igual las astas anteriores y la hoz del cerebro. ¿Ya? Entonces, tengo un corte donde voy a realizar mi diámetro biparietal. No debo ver cerebelo en este corte, no debo ver cisterna magna, porque si no estaría yo en un corte más bien oblicuo. Entonces, no estaría perpendicular y no estaría recto. Y aquí trazo mi diámetro biparietal. Veo tabla externa del más cercano al transductor, tabla interna del hueso más alejado al transductor. Ya, la apariencia debe ser simétrica en ambos hemisferios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Angular, rotar, deslizar, pero tengo que tener en mi imagen, en mis dos tercios de la pantalla, una cabeza grande, simétrica, que ocupe la mayor parte de la pantalla para yo poder hacer mi trazado. Entonces trazo por medio de los tálamos. Yo aquí hago un trazado desde la tabla externa hasta la tabla interna atravesando los tálamos y el tercer ventrículo. Una línea media continua interrumpida por el cavum del septum pellucidum, eso vamos a ver. Por ejemplo, la línea media del cráneo debe estar aquí, del cerebro vemos aquí, la hoz
y acá adelante le interrumpe este cuadro, este rectángulo hipoecogénico, anecogénico en el centro y tiene unas dos membranitas más hiperecogénicas, eso es el cavum del septum pelúcido, que va a estar siempre hacia frontal. Entonces sabemos que hacia acá adelante está la cabecilla, los ojos, la cara, etc. El cavum del septum pelúcido debe cortar la línea media, como dice aquí, un tercio del sincipucio, es decir, hacia la frente, y dos tercios del occipucio hacia atrás. No se debe visualizar el cerebelo en este corte. Los calipers van a ir, como les decía yo, desde la superficie más externa del hueso que está más cercano al transductor hasta la superficie interna del hueso que está más alejado del transductor. En este mismo corte, con el cavum del septum pelúcido, con el tercer ventrículo, con los tálamos, si yo quiero, los plexos coroides también, la longitud del perímetro externo del cráneo fetal, que es muy importante aquí. Por ejemplo, que ustedes vayan justo por la línea de los huesos, que no salgan. Por ejemplo, siempre se ven circunferencias cefálicas que toman la piel del bebito y eso no está correcto. Debe ir justamente por los huesos del cráneo. La elipse se coloca alrededor del borde externo de los huesos del cráneo, bordeando la calota. Entonces, es muy importante que ustedes coloquen correctamente la elipse de la circunferencia cefálica. Por ejemplo, aquí, ¿qué es incorrecto? Yo aquí estoy viendo ya el cerebelo como esta estructura en forma de mariposa que vemos acá. Yo estoy viendo el cerebelo, estoy viendo la cisterna magna. Entonces, es un corte más bien oblicuo. Entonces, esto sí me va a alterar un poco la medición del diámetro biparietal. Este es un diámetro biparietal correcto. ¿Por qué lo puse? Porque no siempre en ocasiones ustedes van a poder lograr totalmente que la cabecita se quede en el centro de la imagen y se quede totalmente recta, pero en ocasiones va a quedarse un poco oblicua. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer si veo que la cabeza está un poco girada? Pues mi corte, recuerden que debe ser perpendicular, entonces mi línea ya no va a ser tan recta, sino más bien voy a tener una línea perpendicular. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el atrio, vemos los plexos coroideos, vemos incluso lo que son las astas anteriores de los ventrículos laterales. Y yo trazo mi DBP, pero básicamente lo que me pide la ISUOC es ver el cavum del septum pelúcido, el tercer ventrículo y los tálamos. Y ahí trazar mi DBP. La circunferencia abdominal, en cambio, es un corte transversal igual del abdomen. Recuerden, yo tenía mi fetito encefálico, estoy bajando, entonces voy, sigo y llego a mi corte transverso del abdomen. El corte y la imagen debe ser tan redonda como sea posible. ¿Ya? La vena umbilical debe ser visible, pero solamente en una porción corta, un recorrido corto. No se debe ver toda la vena umbilical ingresando desde el cordón. Por ejemplo, aquí vemos el cordón y vemos solo un recorrido corto, ¿no? Nada más o menos a nivel del proceso portal. Recuerden que luego se une con la porta a nivel del hígado, entonces más o menos ahí donde debería ser nuestro corte, tan redondo como sea posible. La vena umbilical debe ser visible. ¿Qué más debo ver yo? La cámara gástrica, debo ver la columna. Los riñones no se deben ver en este corte. Si yo veo los riñones que generalmente se ven un poco más hiperecogénicos, si yo veo estoy muy abajo en mi corte, debo subir un poco. Entonces, y otra cosa que generalmente se debe hacer y no se hace es colocar a la columna, bien sea a nivel de las 3 o a nivel de las 9. En ocasiones yo voy a tener que angular mi transductor, voy a tener que rotar mi transductor, deslizarme, bascular, etcétera, para colocarle a la columna, bien sea a la hora 9 o a la hora 3. ¿Ya? Veo el recorrido corto de la vena umbilical, debo ver una sola costilla. Si yo veo más de una costilla, ya veo dos, tres costillas, estoy mal en mi corte, debo perfeccionarlo, debo tal vez desplazarme, debo angular, pero no puedo ver dos costillas porque me van a hacer sombra. Entonces, ¿por qué es importante que la columna esté a las 3 o esté a las 9? Porque quizás si yo tengo a la columna a las 12 me va a hacer sombra y no me va a dejar ver todas las estructuras que yo necesito. Entonces, ¿qué me pide la ISUOC? La ISUOC me pide ver estómago, burbuja gástrica, columna,
ver, por ejemplo, aorta, que generalmente se encuentra a la izquierda de la columna, a veces yo veo también la vena cava inferior hacia la derecha de la columna, bueno, aquí básicamente veo la aorta, y veo un recorrido corto de la vena umbilical que estaba entrando por el cordón. Entonces, aquí pongo mi elipse de la circunferencia abdominal. Y aquí, a diferencia de la cabecita, yo ya no me voy a ir tan pegada, por ejemplo, aquí a las costillas, sino yo sí voy a tomar en cuenta la grasita y el penículo adiposo que le rodea al abdomen. Las elipses se colocan en la línea externa de la piel fetal, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy viendo estómago, estoy viendo columna, estoy viendo una parte, un recorrido muy corto de lo que es la vena umbilical, entonces estoy en un corte correcto. Tal vez pudiera bajarle un poquito más a la columna, pero está básicamente a las 9, entonces estoy en un corte correcto, tomo todo el recorrido, tomo la piel, tomo el tejido celular subcutáneo y estoy englobando todo dentro de mi circunferencia abdominal, que eso sería un corte correcto. Entonces, ¿qué debo ver yo y qué estoy viendo? Por ejemplo, en este gráfico veo estómago, veo la aorta, que generalmente está a la izquierda de la columna, veo columna, la columna está a la hora 3, está bien, veo un recorrido corto de la vena umbilical, veo acá el proceso portal incluso, pero veo un recorrido corto de la vena umbilical, entonces yo sé que estoy en mi corte correcto. Tengo muy redondito al abdomen, estoy poniendo el elipse por fuera de toda el tejido adiposo que está alrededor del abdomen del feto y ahí trazo mi circunferencia abdominal. Por ejemplo, aquí, ¿qué estoy viendo y qué está mal? Por ejemplo, aquí estoy viendo todo el recorrido casi de la vena umbilical y debería ser un recorrido más corto. Además que mi columna está acá, miren, ahora 5, horas 6 más o menos, entonces no me permite tener un buen corte, tampoco le veo redondito, veo un poco distorsionado lo que son los bordes. En cambio, acá, ¿qué veo? Veo un recorrido corto de la vena umbilical, veo mi estómago hacia la izquierda del bebito, veo aquí también lo que es columna, ahora 3, y aquí trazo mi elipse para la circunferencia abdominal. La longitud del fémur. Este se mide solamente tomando en cuenta las diáfisis de este hueso largo, ¿ya? No tomo en cuenta las epífisis. Si yo tomo en cuenta las epífisis, estoy haciendo un corte que me va a dar más edad gestacional y es un corte incorrecto. Cada caliper se coloca en los extremos de las diáfisis oficificadas sin incluir la epífisis femoral. Por ejemplo, aquí, yo lo que está más blanco es lo que tomo, lo más ecogénico es lo que tomo son las diáfisis. Las epífisis generalmente se ven con un poco menos de ecogenicidad o se ven hipoecogénicas. Si yo llevo mi caliper hasta ahí, estaré haciendo una longitud del fémur mal tomada. Por ejemplo, aquí, ¿qué veo de incorrecto? El caliper debería ir solamente hasta aquí, en cambio yo estoy tomando incluso las diáfisis de este hueso largo. Y lo correcto, por ejemplo, aquí yo veo la diáfisis hasta acá, pero yo pongo mi caliper solo en las epífisis y tengo un corte correcto de la longitud femoral. Eso básicamente lo que sería la biometría. Después se comparan con tablas, obviamente eso lo vamos a ver ya en el tercer trimestre para evaluar algo de lo que es restricción de crecimiento, macrosomía, etc. Lo más importante y lo que ustedes deben tener en cuenta es saber ubicarse, hacia qué lado estoy derecho, hacia qué lado estoy izquierda, cómo está mi feto, si está cefálico, si está podálico, si está transverso, los cortes, si yo tengo un corte coronal, se me ve, veo adelante, atrás, si tengo un corte sagital que me permite cortarle al bebé en perfil, si tengo un corte transversal que me permite ver las estructuras y que generalmente este corte es el que me sirve a mí para medir casi todos los diámetros. Entonces es muy importante que sepan orientarse. Yo les recomiendo que sea un muñequito, y igual coloquen derecha e izquierda, se les hará más fácil, igual con las prácticas, ustedes van a practicar en Opus. Opus les pide que sean perfectas las medidas, entonces les va diciendo rotación, angulación, hacia adelante, hacia atrás, deslice, hasta que ustedes consigan la imagen correcta.
La evaluación del líquido amniótico. El líquido amniótico es muy importante valorarlo igual desde el segundo o tercer trimestre. Se puede cuantificar desde la semana 16 y hay tablas desde la semana 16. En el primer trimestre está poco entendido sobre su producción. Tiene múltiples orígenes, materno, se dice que es del exudado del plasma de la madre, placenta y membranas. En el segundo y en el tercer trimestre hay una marcada distribución de la orina a partir de la semana 16 y también por los pulmones del feto. La evaluación del volumen del líquido amniótico nos permite tener una evaluación de cómo está el bebé, de bienestar fetal. Va aumentando según las semanas de gestación. Vemos que la mayor cantidad de líquido amniótico está en la semana 34, con 980 a 1000 mililitros, para después disminuir hasta la semana 42. ¿Cuáles van a ser las funciones? ¿Para qué nos sirve el líquido amniótico en el bebé? Protege al feto contra los traumatismos, permite el crecimiento sin restricción ni distorsión por las estructuras adyacentes. Entonces, un feto con un oligohidramnios, por ejemplo, podemos ver alteraciones, malformaciones de las piernitas, de los brazos, entorno térmico estable, nos permite el desarrollo normal del aparato respiratorio, digestivo y músculo esquelético del feto, previene también de infecciones. La evaluación del líquido amniótico nos permite tener una valoración del equilibrio intrauterino que tenemos, tanto entre los factores como, por ejemplo, el corio, membranas, piel, aparato urinario y respiratorio, que son lo que le producen, como las que lo absorben, como el tubo digestivo, aparato respiratorio, interfaz amniótica, amnios y core. El índice del líquido amniótico, ¿cómo se mide? Generalmente hay estudios que dicen que una valoración subjetiva, es decir, si yo veo un líquido aumentado o un líquido disminuido, observador es bastante, bastante correcto. Sin embargo, al principio y inicio, y es mejor que siempre lo midan, tenemos dos formas de medir el líquido amniótico. La una es el índice de líquido amniótico y la otra es la columna vertical máxima o bolsillo único. Entonces, en el índice de líquido amniótico, ¿qué veo yo? Es un valor obtenido a partir de la suma de las máximas columnas verticales de líquido. Entonces, yo divido al abdomen de la mamita, yo divido al útero en cuatro partes, tomando desde la sínfisis del pubis hasta la parte superior y hasta el fondo uterino. Divido en cuatro más o menos a través del ombligo y hago cuatro cuadrantes. Veo, puedo incluso escoger la opción de cuatro pantallas en el ecógrafo y voy colocando mis medidas para que se me haga más fácil y yo pueda también ir visualizando. Es el valor obtenido a partir de la suma de las máximas columnas verticales del líquido en estos cuatro cuadrantes. Siempre la medición se hace libre de partes fetales. Por ejemplo, no voy a medir el líquido aquí donde veo partes fetales, no voy a medir el líquido hasta acá abajo donde también veo partes del cordón. Se mide después de la semana 16. Consideramos un hilo normal si se encuentra entre 5 y 24 centímetros, un oligohidramnios si es menos de 5 y un polihidramnios si es mayor a 24 centímetros. Por ejemplo, aquí vemos que la sumatoria del bolsillo 1, bolsillo 2, 3 y 4 nos da un AFI o un índice de líquido amniótico de 12.06 que estaría dentro de lo normal, entre 5 y 24. Entonces, ¿la técnica cómo es? Paciente en decúbito supino, acostada, dividir al útero en cuatro cuadrantes desde la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero. Transductor paralelo al plano sagital, como podemos ver aquí, si yo tengo igual a mi mamita, pues paralelo al plano sagital, me imagino que la mamá esté enfrente, paralelo al plano sagital y perpendicular al plano transversal, como podemos ver en la imagen. Y mido la columna vertical más grande, libre de partes fetales, libre de cordón, y hago una sumatoria y tengo mi índice de líquido amniótico. Pongo cuatro pantallas, veo el bolsillo no obstruido más profundo y ponemos freeze. Entonces, por ejemplo, aquí dividimos el útero en cuatro cuadrantes, desde la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero, y yo trazo mis líneas. Desde la parte más vertical, más ancha, más profunda que tenga en ese cuadrante, más anecogénica, pero que no tenga partes fetales. Por ejemplo, aquí no voy a trazar aquí, trazo junto a esta parte fetal donde no me interrumpe nada, igual en la parte de acá, los calipes en dirección estrictamente vertical a cada cuadrante y repetir la suma. Entonces sumo
Si yo, en ocasiones algunas bibliografías dicen que si veo un ILA menor a 8, vuelvo a realizar y hago un promedio de todas estas mediciones. La máxima columna vertical, en cambio, este es tomar en cuenta solo una columna vertical, la más grande que yo vea. Yo reviso el feto, veo el fondo del útero, me voy hacia las partes caudales de la mamá y veo cuál es la columna más grande y tomo. Se realiza midiendo la máxima columna vertical de líquido libre de partes fetales y de cordón de manera vertical. Es decir, ya no tomo en cuenta los cuatro cuadrantes, sino veo el más grande y ahí tomo. Esto me sirve. Me sirve también como evaluación de rutina, es un poquito mejor, solamente que yo vea alterada esta, pudiera utilizar, por ejemplo, el ILA. También se utiliza, por ejemplo, en los embarazos gemelares, porque no puedo medir los cuatro cuadrantes. Lo normal es de 2 a 8 centímetros. Veo oligohidramnios cuando es menor a 2 centímetros y polihidramnios si mi columna vertical única es mayor a 8 centímetros. ¿Qué método prefiero? ¿Qué nos recomienda el Fetal Medicine? Que el ILA tiene una mayor sensibilidad, sin embargo, la mayor columna vertical tiene una mayor especificidad, es decir, para detectar a los que no están enfermos. Entonces, la máxima columna vertical yo las puedo usar en gestaciones de bajo riesgo y gemelares, y el índice de líquido amniótico en gestaciones con patología asociada. Si yo ya veo un bolsillo único que esté menos de 2, pues me pongo a medir el ILA. En este caso, por ejemplo, vemos un caso de polihidramnios. Yo estoy midiendo aquí el ILA y veo que me da una sumatoria total de 30 centímetros. Entonces yo tengo un polihidramnios. Si yo tomo al bolsillo único más grande, que en este caso sería el 1, veo que me da 9,94, más de 8. Entonces tengo un polihidramnio. En este caso veo en cambio un oligohidramnios, veo que la sumatoria de los cuatro cuadrantes me da 4,25 debajo de 5 centímetros, que sería un oligohidramnios. Y si yo tomo al bolsillo, que es el más grande de todos, que más o menos sería el 3, que está aquí, yo tengo 1,45 debajo de 2, que igual es un oligohidramnios, y las dos técnicas me parecen bastante válidas. ¿Cuáles van a ser los errores de la medición en la técnica de líquido amniótico? La posición fetal puede influir en la medición, sobre todo cuando el feto se encuentra lateralizado. La presión excesiva del transductor sobre el abdomen de la madre, por ejemplo, aquí vemos una presión excesiva en este dibujo y después retiramos un poco el transductor y vemos una mayor cantidad de líquido amniótico. Usar un bolsillo de líquido amniótico ocupado, por ejemplo, que trazáramos nuestra línea a este nivel. La grasa dispersa y las de ultrasonido, por ejemplo, en pacientes obesas, nos puede hacer ver ecos artificiales, el líquido se ve un poco más ecogénico y nos puede hacer confundir y no lo tomamos como líquido amniótico y no lo medimos. En el tercer trimestre, las partículas suspendidas, por ejemplo, del vermix gaseosa, nos pueden hacer también que el líquido sea menos, que sea más ecogénico, entonces nos podemos confundir y podemos no tomarlo en cuenta. La evaluación de la placenta, en cambio. En todo lo que es oligohidramnios, polihidramnios, lo vamos a revisar con más detalle en todo lo que es patología del líquido amniótico y la placenta. La evaluación de la placenta es el órgano fetal del embarazo que es el responsable de proporcionar nutrición y oxígeno al feto y también sirve como funciones excretoras, también endocrinas incluso. Tiene dos componentes, un componente materno y un componente fetal. El componente materno, que es hacia la decidua, que generalmente es este, y el componente fetal, que está en relación con el colon. Tiene una forma discoide, es como un disco aplanado. Ecogenicidad intermedia, vemos que no es ni hiperecogénica ni hipoecogénica totalmente. Tiene una banda hipoecogénica más profunda que la separa del miometrio, como podemos ver aquí. Este es muy importante debido a que en los casos de acretismo placentario, por ejemplo, vemos que esta zona no se puede distinguir de forma correcta. El grosor de la placenta más o menos es de 2 a 4 centímetros, sería un máximo. Más o menos es un milímetro por edad gestacional, para que tengan una regla o un estándar. La localización, generalmente la placenta va a buscar el lugar donde esté mayor, donde exista mayor vascularidad, y en el útero, pues desde el cuerpo y el fondo del útero. La localización a lo largo de la pared anterior o a lo largo de la pared posterior o en el fondo, donde es generalmente se va a ubicar la placenta. Tiene una vascularidad intermedia, como podemos ver aquí a nivel de la placenta tenemos vascularidad, pero no es exagerado.
Aquí en ocasiones, bueno, en este Doppler color no se ve tanto, pero suele haber un poco de vascularidad en el centro de la placenta. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una placenta como un disco, una placenta posterior. Como un disco tenemos esta zona más hipoecogénica. Ponemos el Doppler, vemos la circulación paralela, que está totalmente normal. La ubicación de la placenta se puede ubicar, como podemos ver en la gráfica, en el cuerpo uterino anterior, cuerpo uterino posterior, o puede ubicarse hacia el fondo. Puede ubicarse fondo con un poco más hacia adelante, que generalmente las que son fúndicas anterior y posterior las vemos como una C. Entonces, si se va más hacia arriba, pues fúndica anterior. Si la vemos más hacia abajo, fúndica posterior. Esto sería un corte longitudinal. Pero en un corte transversal, pues a la anterior la vamos a ver hacia arriba, a la posterior vamos a verla hacia abajo. Y como les decía, cuando está en el fondo, toma o adopta una posición en C. Por ejemplo, aquí podemos ver una placenta anterior. Aquí igual una placenta anterior hacia el transductor. Acá vemos una placenta posterior alejada del transductor. Aquí vemos una placenta fúndica más bien posterior, porque vemos que la mayor parte se extiende hacia la parte inferior. Igual aquí una fúndica posterior. Y bueno, esta es una alteración anómala de la placenta. Vemos que aquí está el cérvix y vemos a la placenta. Esta es una placenta breve. La madurez de la placenta. La madurez de la placenta se valora en 4 grados, generalmente de grano. Vamos a ver una placenta a grado 0, que generalmente la encontramos debajo de la semana 18. Una placenta a grado 1, que la podemos encontrar entre la semana 18 a la semana 29. Una placenta a grado 2, entre la semana 30 a la semana 38. Y una placenta a grado 3, la vemos sobre las 39 semanas. En ocasiones pudiéramos encontrarnos una placenta a grado 3 a edades tempranas, 30, 32 semanas. Nos puede sugerir problemas de la placenta, nos puede sugerir una restricción de crecimiento, nos puede sugerir una insuficiencia placentaria, sin embargo no está totalmente documentado. El grado cero. En el grado cero yo veo una ecogenicidad uniforme. Vemos toda esta área hipoecogénica, sin calcificaciones, vemos el borde delimitado, la inserción del cordón que generalmente va a ser siempre en la mitad. Yo veo una placa coriónica lisa, vea lisa a la placenta, homogénea. No veo calcificaciones, veo el borde íntegro, no veo indentaciones. Es una placenta grado cero, antes de la semana 18. Una placenta grado 1, yo ya veo un poco de calcificaciones, veo calcificaciones, sutiles hendiduras de la placa coriónica, entonces ya no le veo tan lisa como la grado 0, sino le veo más bien con un poquito de indentaciones, pequeñas indentaciones, como podemos ver aquí, calcificaciones pequeñas, esporádicas. En la placenta grado 2, en cambio, yo ya veo un poco más de indentaciones, veo que el borde ya no es tan liso, ya no es tan recto, sino lo veo más bien un poco hacia el centro, como podemos ver aquí, como comas, hendiduras más profundas de la placa coriónica, pero no llegan hasta la placa basal, no se ve esa división total de los cotiledones. Visto como densidad de tipo de coma, como dice ahí, entonces aquí yo ya veo muchas más calcificaciones. Veo estas zonas que son un poquito ya más, ingresan hacia el cuerpo, hacia la parte de la placenta. Y el grado 3. El grado 3 yo ya veo bastantes calcificaciones significativas. Esto sobre la semana 39. Ya veo los cotiledones claramente delimitados. Veo estas calcificaciones, placa coriónica interrumpida por las hendiduras, frecuentemente ya van a estar calcificadas, como vemos aquí, que llega hasta los cotiledones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que llega hasta el fondo, hasta la base, aquí vemos la línea hipoecogénica, pero vemos que todo llega hasta la parte basal de la placenta. Ya no se queda solo arriba como el grado 2 o el grado 1, sino que ya atraviesa toda la placenta. Y el cordón umbilical, siempre lo vamos a ver en el centro de la placenta. Pueden haber ubicaciones aberrantes, como por ejemplo la marginal, que se encuentra a menos de 2 centímetros del final de la placenta. Podemos también tener lo que son las velamentosas cuando se ubica fuera de la placenta, que también la vamos a revisar en la siguiente clase. Entonces va a estar compuesto por ¿qué? Dos arterias y una vena.
Si yo no puedo localizar, tal vez en un corte transversal no veo las dos abocaduras de las arterias y la una vena, puedo colocar mi flujo Doppler. Yo sé que lo que pulsa es la arteria, entonces voy a ver dos estructuras que pulsan, que brillan, y eso son las dos arterias. El cordón umbilical se extiende desde su inserción en el abdomen del feto hasta el lado amniótico de la placenta. Va a tener una longitud de 25 a 75 centímetros, grosor de 2 centímetros, siempre va a ser menor a 2 centímetros, un promedio de 40 giros en toda la gestación. Los giros le protegen al cordón umbilical, le dan mayor resistencia y evitan traumatismos. Contienen dos arterias dos arterias y una vena, como podemos ver aquí, es la que pulsa las dos arterias. Podemos identificarla con Doppler color, o si podemos ver el corte transversal del cordón, vamos a ver las dos arterias que son más pequeñas y la vena que es más grande. Recuerden que a pesar de que la vena es vena, lleva la sangre oxigenada desde la placenta hasta el feto, y las arterias traen más bien la sangre con CO2 desde el feto hasta la placenta para que se dé el intercambio. Eso sería todo lo que revisamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si algo no quedó claro. Yo tengo una pregunta. En la situación de la medición del embrio, usted dijo que había que medir las diáfisis, no las epífisis. Sí, las diáfisis, no las epífisis, solo las diáfisis. Ah, ya, listo. Eso, gracias. O sea, la parte más ecogénica. Las epífisis a veces se ven como un cachito, un poquito menos ecogénico. Eso no se debe tomar en cuenta. Solamente las diáfisis. Ya, gracias. Doctora Cristina. Dígame, doctor Víctor. Cuando vemos un corte de abdomen, ¿ya? Veíamos que la cámara gástrica estaba en el lado izquierdo. Uh-huh. La vena umbilical, seno portal, se iban hacia el lado derecho. Claro. Pero si se fuera a esta vena umbilical, seno portal, hacia el lado izquierdo, hacia la cámara gástrica, ¿sería una patología? O sea, en realidad la vena umbilical, recuerde que entra, se divide hacia la porta, va hacia la porta y sube por la vena cava. También vemos que tiene una pequeña colateral que se va hacia la vena cava inferior. Tal vez nos pudiéramos estar confundiendo con eso. No, o sea, he leído que cuando se va, o sea, sale de su ubicación normal, que es el lado derecho, se va al lado izquierdo, se habla de una patología. No, en realidad, le quedo de bien. Leía que era la persistencia de la vena umbilical derecha. No sé si ha escuchado usted esa malformación. Sí, le quedo debiendo a mi doctor Víctor. Yo, sinceramente, vena umbilical ingresa, como es lo que mayormente se ve en la consulta, se divide a nivel del proceso portal, como bien lo dice usted, una pequeña parte va hacia la vena cava, y ahí, por ejemplo, podemos identificar ductus en el caso del Doppler. Uh-huh, uh-huh. Doctora, ¿y el corte ideal en el segundo trimestre para identificar el sexo en el feto? Bueno, nosotros bajamos, vemos la vejiga, normalmente se ve como una bolita hiperecogénica, lo que es la parte superior del fémur, y giramos. Rotamos y ahí se puede identificar el sexo. O sea, generalmente eso es lo que yo hago. El sexo femenino se ve como granitos de café. Exactamente, o como una pequeña hamburguesa. O sea, es como ¿y el masculino? Como una tortuguita. Como una tortuguita, ya. Ok. Generalmente. Y yo le veo así. Ya. Con su caparazón. Sí, o sea, yo le hago relación así como una tortuguita con su cabecita y sale de ahí. Y pues yo tengo ahí el sexo masculino. No sé si tienen alguna otra duda, algo sobre lo que es biometría. Sinceramente les recomiendo que se hagan un muñequito, que puedan identificarse para ubicarse, que eso les va a servir mucho. Sobre todo ahora que vienen malformaciones, todo eso van a ver. El módulo 4 engloba básicamente solo feto y todo. Entonces es muy importante que se puedan ubicar. Yo les recomiendo que hagan eso, que se consigan un muñequito y escriban derecha e izquierda para que puedan identificarse
en su ecografía. Y más que nada sigan haciendo eco a toda paciente que les llegue a la emergencia, tenga o no tenga indicación, la señora nunca le va a decir que no. Entonces intenten hacer las ecografías, que básicamente ahí se va viendo todo y se va reconociendo las estructuras. Doctora Cristina, en un corte de 4 cámaras queremos determinar el eje cardíaco. ¿Cuál sería la técnica para hacerlo? Yo trazo una línea en lo que es el esternón y trazo una línea en lo que es el interventricular, el tabique interventricular. Debería estar a 45 grados aproximadamente. Lo normal es menos de 45 grados. Sí, bueno, hasta 45 grados. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda, algo más? Doctora Cristina, vemos que la placenta tiende a alargarse, a cortarse en los primeros 2-3 trimestres. Si estamos ante una placenta de localización baja, ¿en qué momento nosotros decimos que ya es una placenta previa? Semana 32, mi doctor Víctor. Semana 32. Antes no. Tenemos todavía la posibilidad de que, bueno, no es migrar, sino más bien es trofismo. Se es decir, acorta por el crecimiento. Mueve la placenta. Sí, hay partes que se van destruyendo, digamos, o van subiendo. Entonces la placenta tiende a migrar, como decía yo, hacia donde hay mayor vascularidad, que generalmente es el cuerpo y el fondo. Antes de la semana 32 no podemos hablar de una placenta previa. Y recuerden que del 5% total que se presenta en la semana, antes de la semana 32, una placenta previa, solo me va a quedar un 2% con un diagnóstico ya de placenta previa luego de la semana 32. Entonces sí tenemos esa opción de esperar, sobre todo si en el segundo trimestre vemos que la distancia entre el cervix, le vemos baja la placenta, pero vemos la distancia entre el cervix y la placenta está en 2 centímetros, es muy probable que esa placenta suba. Si la vemos debajo de 1 centímetro, pues sí nos hacemos un poquito más de tomarlo en cuenta y lo vamos siguiendo a medida que va avanzando la gestación, pero no se puede hablar de placenta previa antes de la semana 32. Podemos decir una placenta de inserción baja, pero no como placenta previa como tal. Y cuando hay alguna patología del cordón umbilical, como la intussusción de cordón o la basa previa, ecográficamente, ¿cómo se vería eso? La basa previa, por ejemplo, es cuando la basa previa es cuando el cordón está en el orificio cervical interno. Esa es una presentación velamentosa del cordón. Porque si no se muere el claro niño. Claro que sí. Obviamente, doctor Víctor, imagínese que nosotros le llevamos aparte y la presentación ahí. Obviamente, antes de la ruptura vamos a tener que desaceleraciones, bradicardia, alteraciones del latido cardíaco fetal. Pero si esa basa previa o esa placenta o ese cordón de inserción velamentosa, que sería lo correcto, que yo ya lo veo, tal vez lo puedo ver como áreas hipoecogénicas a nivel del cuello sin el Doppler. Pero lo más importante, coloco mi Doppler y pues yo ya veo ahí los vasos de la placenta o los vasos del cordón, si estoy hablando de una inserción del cordón velamentoso, que me está dando una basa previa. Entonces, ¿qué pasa si eso se rompe? Vamos a tener una hemorragia obstétrica tremenda. Entonces, terrible. Es muy importante, claro que sí. Claro. O sea, el Doppler juega un papel fundamental en el diagnóstico. Exactamente, mi doctor. Si no puedo con el Doppler abdominal, pues hago una transvaginal que no está contraindicada, pongo mi Doppler en la transvaginal y pues veo mucho más claro y puedo definir exactamente dónde están los vasos. Y cuando se da un desprendimiento normoplacentario, que tenemos mucha dificultad para ver ecográficamente, ¿ahí nos serviría también el transductor vaginal? Bueno, en realidad usted sabe que el diagnóstico de un desprendimiento prematuro de placenta es más bien clínico, ¿no? Pero se pudiera ver una área hipoecogénica en la parte posterior de la placenta sumado a la clínica, entonces tal vez yo ya pueda pensar en eso. Pero básicamente el diagnóstico de un desprendimiento prematuro de placenta es clínico. Me pudiera ayudar con el eco, tal vez si lo tengo a la mano y no está tan franco el cuadro, pero básicamente el diagnóstico es clínico.
Gracias, doctora Cristina. De nada, doctor. ¿Alguna otra duda? Si no tenemos más dudas, pues nos vemos. Eso también les quería pedir disculpas. Cuando me pidieron que dé estas charlas, no tenía el trabajo que tengo ahorita, entonces me está haciendo muy difícil por los turnos. Sin embargo, les pido disculpas. El día viernes sí le avisé bastante pronto a los organizadores, pero creo que hasta la noche no les dijeron a ustedes. Es un poquito difícil cambiar las guardias, no siempre quieren. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, yo hago guardia 12, 12 de la mañana, 12 de la noche. Entonces, mañana me toca las 12 de la noche. Para continuar el día miércoles hasta el día viernes, y yo les colgaría el examen el día viernes para que tengan sábado y domingo para contestarlo, pues el doctor Leo iniciaría con ustedes el día lunes. No, más bien, doctora, pónganos el examen el día lunes para que nos dé por lo menos sábado y domingo que estudiemos. Claro que hemos venido leyendo, estudiando, pero que nos dé un poquito más de tiempo para estudiar. ¿Qué le parece? Ya por mí no hay problema. Yo les pongo el día lunes el examen. O el domingo en la noche, ¿les parece? Hasta el que se quede hasta el lunes en la noche. Está muy bien. Ya, sí. Bueno, usted, doctor Víctor, creo que es un capo también en lo que es la ginecología, entonces creo que no se le va a hacer muy difícil tampoco. Gracias, doctora. Entonces hagamos el día domingo. Sí, entonces yo el día domingo, sí, básicamente mis charlas están orientadas para que entiendan un poquito más, por sobre todo los médicos generales. Entonces, yo creo que sí les voy a dar el tiempo para que estén el sábado, el domingo. Básicamente son 15 preguntas de mi parte. Opción múltiple y también identificación de estructuras. Es mucho algo que uso con los chicos, por ejemplo, de pregrado yo doy anatomía. Entonces he visto que les va muy bien colocarles imágenes y opción múltiple. Entonces conmigo van bastantes imágenes y diagnósticos. Gracias, doctor. Dice que si puedo, el doctor Álvaro me pide que repita lo que es ILA. Entonces, hagamos un recuento rapidito sobre lo que es el líquido amniótico. A ver. Yeah. A ver, mi doctor Álvaro. Mira, en el caso de que nosotros tengamos dudas, primero hacemos una evaluación subjetiva únicamente del líquido amniótico. Y después, si tenemos alguna duda, pues podemos trazar una línea imaginaria entre lo que es la sínfisis del pubis y la parte superior del fondo del útero. Trazamos y dividimos en cuatro. Con el transductor vertical, por ejemplo, aquí debería estar la muesca del transductor, no voy a ponerle el punterito, aquí debería estar la parte de la marca del transductor hacia la cabeza de la mamita y la parte inferior le pongo en vertical. Entonces, ahí yo tomo mis medidas. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo la mamá está hacia el frente. Mi transductor, si la mamita la tengo al frente, pues la marca estaría así. Entonces, yo estoy así en la mamá. Divido en cuatro y tomo. Una, dos, tres, cuatro. Y yo veo estas imágenes generalmente. Veo al feto, obviamente, que está ahí, pero a un costado yo puedo ver esta parte anecogénica, que sería el líquido amniótico, y tomo la medida en la parte vertical más larga. Entonces, los cuatro cuadrantes. Y sumo las cuatro. Si tengo menos de cinco, pues normalmente voy a estar con oligohidramnio. Y si yo veo ya un ILA de más de 24, pues yo ya sé que es un polihidramnio. Entonces, aquí podemos ver cómo le toma la medida en la parte vertical de los cuatro cuadrantes que yo he dividido al útero en cuatro partes. Eso sería el índice del líquido amniótico. Y en cambio el bolsillo único, pues ya de estas cuatro yo veo la más grande, por ejemplo aquí yo la más grande y tomo desde ahí mi columna vertical máxima. Eso, doctor Álvaro. Muy gentil, muy amable.
Y como les digo, hagan, si están en emergencia, pidan al transductor, hagan ustedes, ninguna mamita les va a decir que no, va obviamente a estar pensando que ustedes están revisando algo. Entonces, hagan eso, que generalmente es la forma de encontrar y de ir viendo las cosas. Si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el día miércoles entonces para revisar todo lo que es patología de la placenta y patología del líquido amniótico y el cordón umbilical. Gracias, doctora Cristina. Gracias, doctor Víctor. Gracias. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Una buena noche.